Se registró un sismo de magnitud 5.8 a 147 kilómetros al oeste de Cihuatlán, Jalisco, a las 9.53 horas del 8 de septiembre. Según los primeros reportes, el movimiento telúrico también se percibió en Michoacán y en Colima. Protección Civil de Jalisco reportó en redes sociales que realizó monitoreo para identificar o descartar afectaciones en el estado. Hasta el mediodía no se reportaron heridos. Además, otro temblor de magnitud 4.3 se registró en México durante la madrugada. Este ocurrió al norte de Crucecita, Oaxaca, y otro más ocurrió la tarde del 7 de septiembre de magnitud 4.2 al sur de Oaxaca. Ninguno de los dos sismos activaron la alerta. Sin embargo, la Coordinación de Protección Civil y Atención a Riesgos realizó evaluaciones en infraestructuras. El 7 de septiembre, pero del año 2017, a las 23 horas 49 minutos y 17 segundos, se registró un sismo de magnitud 8.2, localizado en el Golfo de Tehuantepec, a 133 kilómetros del sureste de Pijijiapan, Chiapas, que causó la muerte de 99 personas, 79 en Oaxaca, 16 en Chiapas y 4 en Tabasco.